Hola a todos y bienvenidos otra vez a mi canal. Después de unas muertes un poco complicadillas, otro capítulo más, el cuarto de Lucius, con unas muertes un poco que dejan bastante que desear teniendo en cuenta lo que me costaron las otras dos. Y estas tres que vais a ver en el vídeo de ahora, veréis que es demasiado sencillo, tanto que dices, no puede ser, no lo he podido matar así. Y bueno, ahora tenemos que matar a Jovita, que es una de las criadas a la que intentaremos usar como chivo expiatorio y culparla de alguna de las muertes. Después de coger la pista de que nos dan diariamente para el asesinato, estoy buscando la habitación del tío John, creo que se llama, que es el que se lía con las sirvientas y todo eso. Y como tenemos que matar a una de ellas, digo yo que no sé si es esta su habitación, pero sé que hay material de vídeo. Veis, hay aquí ordenadores y eso, y aquí esta cámara de vídeo no, digo, igual había una cámara de fotos, pero mire, no me puedo creer, son consoladores. ¡Qué gore ahí en medio de la nada! Bueno, pues nada, me voy, no quiero saber nada. Bueno, aparentemente no hay ninguna cámara de fotos y tal, así que voy a... Mira, aquí está Jovita. Ay, pobrecita. Bueno, pues nada. Voy a ir a... Lo que voy a hacer es bajar a las habitaciones de los criados que están en la de, debajo de las escaleras. Aunque por aquí, debajo de estas. Siempre me equivoco de lado. Espero que sean estas. Creo que sí. Donde está el tío. La escultura esta creo que es por aquí. A ver. No, esta puerta la primera. No sé. Creo que no. Voy a ir a las últimas. Uy. Hay ropa en el suelo. ¡Qué fuerte! Así sin más. ¡Ay, que me ven! ¡Que me ven! ¡Qué fuerte! Vale, ahora ya entiendo lo de la cámara de fotos. Creo que es esta la habitación. No, creo que no es esta. No, porque si hay unas braguillas por ahí serán de la otra guarra que se está tirando. Vale, pues parece ser que lo que tenemos que hacer es coger la cámara y sacar una foto. Ah, mira, está la... Vale. Más o menos creo que sé dónde está la habitación, pero siempre me pierdo un poco. Lo que tenemos que hacer es coger la cámara, sacar una foto y supongo que dársela a Jovita esta y que se maten entre ellos o algo. Mira, esta sí que es. Creo que sí que es esta. Ahí están los pendientes. Y nada, vamos a por la cámara. Siempre me equivoco de lado. No sé si es este, el otro. Termino dando vueltas. A ver. Creo que no, porque esta es la habitación. Ah. No, esta es la habitación de mis padres, no es esta, es el otro lado. Así que nada, vamos por otro lado. Y el despacho de mi abuelo creo que es el que está al lado del despacho del padre, pero... No sé, es que podré haberme recorrido la mansión 50 veces, que se seguirá olvidando de dónde están las cosas y... Y bueno, a ver si la encuentro la primera. Vale, aquí está. A la derecha tenemos el despacho de mi padre, así que por aquí a la derecha también tiene que ser el... A ver si es esta. Sí, es esta. Y la cámara... Mira, ahí está, ahí arriba. Todo parece ir Ay, bien. vamos a cogerla con los poderes. Espera, igual tengo que... Pa... Uy, parece que no pasa nada. Pues nada, la cojo. Esto es lo que dije en el primer vídeo, o sea, me están viendo robar una bombilla, no me dice nada, me están viendo usar poderes Cielo, telequinéticos de estos para cogerla, ay, que no puedo cogerla, he visto para coger eso. la cámara y me está mirando mi abuelo y no me ve, es falsísimo. Ah, este es el pasillo secreto, no sé si lo dije en el vídeo anterior, que había un pasillo secreto en la bodega que te llevaba a ver la cámara, que tengo que combinar, que me he equivocado, que te lleva a donde se hizo el culto al diablo para que seas el hijo de Lucifer y todo eso. No sé si será necesario para avanzar en la historia, ya lo veremos, pero vamos, supongo que sí, que si no, no te dejarían el mapa y sin más. Así que nada, ahora vamos a sacar la foto. Y a ver si no... A ver si no nos pillan, porque antes cuando me asomé un poquitín ya me decía que me pueden ver y tal. Así que a ver si con simplemente abrir la puerta puedo sacar la foto. No creo que sea tampoco excesivamente complicado. A ver, aquí está. Voy a coger la cámara y aquí. Bien. Bueno, me la voy a guardar porque si no... Ahí.
Y ahora saco la foto. ¡Hala! Ya está. Y ahora la dejaré en su cuarto, que creo que es este, sí, es este. A ver que la seleccione. Ahí está. Vale. Pues ahora intentaremos culparla de algunos asesinatos. Voy a probar. Los pendientes no sé para qué son, la verdad. El cepillo de dientes no. El destornillador. El destornillador lo usamos para aflojar el piano. Así que voy a ver si puedo. El teléfono no quita, porque quiero un teléfono. A ver. No, esto no puede ser. A ver, otra cosa. Pistola de clavos, no. Cerillas, cerillas. No. Cerillas. El veneno, claro. El veneno de la rata. A ver, aquí. Se deja en el cajón, parece ser, o en el suelo. No, en el cajón. A ver. Y otra cosa. Esto tampoco parece que se pueda. No. A ver si. No. ¿Qué me falta? A ver, las cerillas. Las cerillas, ¿para qué las usé? Creo que no las usé para nada. No, porque el cigarro se lo encendía. Se lo encendía él mismo con el fuego del fogón, así que no es eso. Lo que sí que puede ser, igual el candado. El candado no he mirado. Es el de la primera muerte, el que usamos para matar. Sí, vale. Es el que usamos para matar a la primera, a la niñera esa. Así que nada, supongo que cierro esto y voy a buscar a ver si igual la tengo. Ah, no, mira, viene ella sola, qué bien. Oye, me ahorra tener que ir hasta allí. Pues nada, a ver qué pasa. Vale, ya ve la foto. ¿Podido hacerme esto? Bueno, y ahora a ver si, yo qué sé, igual la mata o algo. Ah, no, jo. Yo creía que se iban a matar entre ellos, ¿no? Hala, corre. Uy, qué mal hecho está. ¿Estáis viendo cómo? Va a saltitos. Parece que está volando ahí, dos saltitos, pero qué mal está hecho. Oh, ¿por qué? ¿Por qué? Aprende a andar, mujer. Ay, Dios mío. Mira que tiene el juego bugs, pero que un personaje ande, no me imaginaba que sería tan complicado de hacer, no lo sé. Madre mía, si es que parece que está bailando o algo. Nada, voy a salir. ¿No puedo? Joder, vaya mierda. A ver, voy a. No. Pues nada, hay otra puerta ahí. En el pasillo de al lado de mi habitación. Vamos a mirar. A ver si se abre. Ahí está. Vale. Bueno, ahora que tiene está sensible. Bueno, vamos a cerrar la puerta para que nadie nos oiga. A ver si me hice algo. En la barandilla, puedo interactuar con ella. Pues vamos a probar el nuevo hechizo que tenemos, que es el de controlar. Aunque ay, a ver, la hora de la barandilla no. Lo que hacemos es controlar la mente de las personas que la tienen un poco, que están un poco sensibles y eso, y podemos obligarlas a hacer cosas que no quieren. Por ejemplo, ahora, a ver si consigo darle bien, que siempre le doy doble clic y así y se me va la mano, y que se tire. Vale, ahora barandilla. Ya está. Ya está. Ay, pobrecita mía. Encima que te han puesto los tubos, te obligo a suicidarte. Qué malvado soy, por favor. Clonk. Ahí le falta ahí un charquillo de sangre, la verdad. Es una pena que no se vea. Ahora saldrá el típico vídeo. Ah, mira, más potencia para mi poder. No sé si queda algún hechizo más. Parece que por fin tenemos un sospechoso. Jovita Muñoz. Ay, el tío está desolado. Encontramos el Se te pasa por candado y ser el mujeriego. mataratas en su habitación. ¿Jovita, una Ahora está asesina? el policía de las Vaya, ¿y qué narices. tengo que ver yo en todo esto?
Qué raro me parece que no Wagner, culpe al señor de registro de la casa, mi padre, habitación también teniendo en cuenta que están encontramos una muriendo todos. foto, como lo diría yo, Pero claro, comprometida de siempre tiene que usted haber y la alguna señorita sospechilla. Myers. Y de momento ya Esta y se habla. dejan notar Esto es algunos imposible. detalles ya como que la gente empieza a sospechar un poco de Joder. ti. ¿De dónde coño la Aunque me sacaría? sorprende que el policía no lo haga. ¡Mierda! En ningún momento hace alusión ¡Mierda! al Tranquilízate. crío. Esto no va a salir de aquí, ¿verdad, detective? No sé Así que qué ha es un hecho poco esa rarito, chica. pero bueno. Pero mi hermano Ahora es supongo inocente. que como hemos matado Descúbrese a ahora. la No criada, seré yo quien diga tendremos que nada, matar a la piensa. otra criada, que Pero no esto creo resulta porque, demasiado no sé, sencillo. no tiene mucho ¿Por qué sentido. ocultaría a Aunque alguien sí que creo que semejantes habría que pruebas en matar su igual habitación? al tío este. No sé No si a tiene Matomo. sentido. No podemos bajar la guardia. A ver, La ahora lo investigación veremos. no acaba aquí. Siguiente muerte. A ver, vamos a por la pista. No, supongo que con eso tendré que ir al sótano, pero no tengo ni idea. Ratas no creo que sean. Yo qué sé. A ver, vamos para la habitación de mi tío, que al final, si no es la de... No, esta no es. Si no es la del vídeo como he creído antes que era, es esta de aquí seguramente. Ahí está. Mirad la calavera ahí sangrante en la pared. Ahí dándole al alcohol. Otra razón más para matarte. Vamos a ver qué me dice el diario. Ah, vale. Pues parece ser que tenemos que mirar el mapita que nos dieron al coger la cámara de fotos, si os acordáis, cogimos la cámara de la estantería, cogimos el papel para sacar la foto y también un mapa, que el mapa es el cobertizo ese que se va, la puerta secreta que se va desde la bodega y tiene, pues eso, el altar de... Ay, siempre me equivoco, es por aquí. El altar de sacrificio que sale al principio del juego donde... Como ya he dicho, Lucius se vuelve hijo del mal. Bueno, esta creo que es la sala de limpieza. No, no es por aquí. Uy, es que de verdad, menudos líos. Estoy buscando Aunque, no, creo que se va por abajo. Voy a probar. Estoy buscando la sala de limpieza con las planchas y todo eso, que pasas el garaje y luego ya de ahí te vas al sótano. Pero también me acuerdo que cuando matamos Joder, yo qué sé qué era, ya no sé, Alastair creo que se llamaba, el que matamos con la estalagmita de hielo. Creo que entramos por aquí, sí, porque sí, esta es. Me acuerdo que entramos por aquí porque fuimos a por la botella de vino y eso que nos pidió para tener buena conducta. Así que nada, por aquí se va a la bodega. Ay, joder, qué rabia quedarse enganchada en todo, ¿eh? Y la puerta secreta tiene que estar por ahí. Creo que es aquí atrás. Sí, ahí está. A ver qué nos encontramos. Ya como os digo, seguramente sea lo del altar. Efectivamente, aquí está. Madre mía, qué sado. A ver. No, no pone mucho, la verdad. No creo que sea una calavera. A no ser de que se empotre contra la cabeza, que lo dudo. Aquí no hay nada. Mira, aquí hay una mesita con veneno. Otra muerte por envenenamiento, joder. Bueno, pues nada, después de haber toqueteado un poco la sala y eso, que he pensado que igual si encendía con las cerillas las velas pasaría algo, pero parece ser que de momento, en el capítulo en el que voy, no es necesario todavía hacer nada en esa sala, supongo. Supongo yo que más adelante. Quizás interactuar con esa sala conlleve algo, pero no tengo ni idea. Así que nada, ahora que tenemos el veneno, tendremos que dárselo a él. Y antes he estado toqueteando ahí no sé si habéis visto cuando hemos encontrado al tío. He toqueteado así un poco las botellas y igual es que se la puedo meter dentro de alguna. Aunque si están vacías, no creo, porque cuando las he dado ponía que estaban vacías. Así que voy a buscar por. Iba a buscar por la cocina, pero lo más lógico es que las bebidas alcohólicas estén en su habitación, ya que está llorando por desolación y todo eso. Así que nada, voy a volver a la habitación
y vamos a mirar a ver si hay alguna que esté llena o si la podemos meter en la que esté bebiendo o algo así. A ver, subimos las escaleras. Ya poco a poco me voy haciendo al mapa. Cuesta, pero yo y mi memoria pez. A ver, Necesito estar por solo, aquí no hay ninguna por favor. botella. La puerta esta, a ver, nada. Con esa que tiene en la mano no creo que interactuemos. Y si estas están vacías. Puedo hacerlo. ¿Por qué En la no has estantería tampoco hay sido? nada. Okay, ahí arriba hay de champán. No, estas no sirven. ¿Dónde? No, esto tampoco. Porque esto es una taza. Uy, que me pueden ver. Uy, casi la lío, ¿eh? Ay, mira, a ver en esta puerta, a ver si hay algo. Ahí está una botellita. Vale, vamos a mezclar ahora el veneno con esto. Y ahora a ver cómo supongo que tendré que ponérsela sin que se dé cuenta. Efectivamente. A ver, voy a seleccionarla. Y vamos a ponerla. A ver si te la voy a. Ah, mira, hay que ponerla aquí. ¿Por qué lo hizo? Bueno, no sé por qué la cámara me ha dejado de grabar el programa, que me diga. Y bueno, en vez de poner la botella de frente, lo que hay que hacer es irse al lado de la tele, donde la veis ahí a la derecha, os ponéis ahí y en el icono en el que te marca pones la botella, que como ya digo, no sé por qué ha dejado de grabar. Y nada, ya tenemos otra muerte más y como he dicho antes, ya se nota un poco que la gente empieza a sospechar y ya se me ve a mí ya más presente en los asesinatos y bueno, si este hombre viviría, lógicamente estaría en peligro porque me puede delatar. Aunque a ver quién le cree también. Y también lo que no me gusta mucho de los asesinatos que hay a partir del primero y el segundo, después de lo del piano que hemos matado al conserje, es que ya no te piden ir a volver a por los objetos. Por ejemplo, ahora igual tendría que esconder la botella que estaba envenenada. O igual tendría que haber dejado la cámara de fotos en su sitio. Pero es que ya no te lo piden. Tom, Antes te lo pedían como soy Charles. condición. Por ejemplo, Abre cuando la matamos puerta. a la tía esta, a la primera, había que ir a recoger el candado. Y el diablo te dice: tienes que ir a recoger las cosas Joder. para no levantar No, sospechas y que no te no. pillen. Pero es que a partir Mierda. de ese capítulo Mierda. ya no te lo piden como obligatorio, no es necesario para avanzar la historia. Y eso me parece un detalle muy poco cuidado. Bueno, otro día, otro nuevo día más y a ver la pista que me dan. Hombre, si habla de. Supongo que es una piedra, eso de piedra, papel y tijera, lógicamente. Tampoco es que las pistas sean muy complicadas. Eres inocente. Puedes Y quitarme. voy a ir a donde tengo una piedra en el inventario que la cogí. No sé si os acordáis del vídeo anterior que pensé que para sacar a Alastair de la mansión para que se resbalase y matarle, había que tirar igual una piedra contra la ventana y tal. Y la cogí y la tengo en el inventario. Me pregunté a ver si más adelante podría utilizarla y parece que sí. Ahora voy a ir a donde la encontré, que es el jardín, y a ver, igual ahí me encuentro al que tengo que matar. Seguramente sea algo diferente a lo habitual porque acabo de encontrarme, bueno, acabo de encontrarme, apareció mi padre, Lucifer, y me ha dicho que estaba cansado de borrachos, putas, bla, 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 y que quería algo más serio. Y no sé, algo más serio pensó en mi abuelo, pero. ¡Ah! Que algo más serio es uy, el carnicero, el jardinero. Bueno, no seré yo quien cuestione al diablo, pero me parece totalmente inútil. A ver, Antonio. Y esa ropa porque se va siempre de fiesta, está claro. El parece ser que tenemos que joder No, así me pueden ver. Si no, igual desde lejos lo puedo hacer. No, me puede ver igualmente. Ah, mira, igual si cojo la piedra esta. No me dice mucho, pero voy a intentar coger la piedra que tengo, que es la que tenía en el inventario, y voy a ver si igual si se la tiro. Bueno, tirársela no, pero igual si se la dejo delante, igual se la come y se rompen las cuchillas o algo de eso. A ver, por aquí parece que no. Voy a dar la vuelta, igual.
En la otra punta. Ah, mira, aquí en el medio. A ver, voy a ponerla. Ahí está. Ahora, a ver, a esperar a ver si es esto. No sé si tendré que hacer algo más. Venga, quítate. Si es que igual no la puedo poner y me pilla y se me va toda la parte a tomar por culo, así que prefiero esperar. Vale, así de espaldas ha sido suficiente. Que esto, el guardado automático es bastante... Es que no guarda directamente, es decir, tú paras la partida, tienes que empezar desde el principio otra vez y es un coñazo. Así que prefiero ir a lo seguro y no tener que volver a empezar, aunque no ha pasado mucho desde que he iniciado el capítulo, pero que no me interesa tener que volver a hacer esto cuando simplemente por esperar me puede salir bien. A ver, ahora que vuelve, a ver si se lo... A ver si lo hace... Hijo de... ¿De dónde ha salido esta Bien, piedra? vale, de momento Seguro que puedo lo he abrirla. jodido. Vale, ahora intentaré usar mi poder, el de controlar las cosas y... Venga, no puede ser así de fácil, ¿no? Ya decía yo. Vale, el diario no pone nada. Voy a probar con el poder de controlar la mente. Que he dado vueltas por el jardín viendo a ver si podría hacer algo, pero no he visto nada. Ay, joder, me he quedado enganchada aquí. Bueno, aunque me vea, voy a intentarlo, a ver. O sea, voy a ponerme atrás por si acaso. A ver, desde aquí. A ver, un poco más cerca. Ahí. Ahora. Dale. A ver si me lo he hecho mal. ¡Hala! No puede ser así de sencillo. Pues sí, sí que es así de sencillo. Pues como veis, comparado con las otras dos que me ha llevado bastante tiempo, estas tres últimas muertes ha sido realmente una tontería, porque ha sido hacer dos acciones, irte a dos sitios a coger un par de cosas, y lo demás ha sido usar los poderes, que es en sí lo que menos dificultad tiene. Así que nada, muchas gracias de nuevo por visitar mi canal y gracias a mis 50, bueno, 53 suscriptores, que aunque no son muchos, me hace mucha ilusión que alguien dedique su tiempo a ver mis vídeos. Espero vuestros comentarios y nos vemos en otro vídeo.